Pedazo de gordura, sí. De huevo espino. No, hombre, ni abierta me hubiera hecho el chicharrón. Okay. Miren la niña abierta, todo lo que ha freído, miren. Miren. Dios mío, bendito. Ahí está la torre gemela. Miren poquito ha freído la niña. La torre gemela. Oh, Dios, guau. Miren, perdón, por ahí, miren, todo ha quedado de una fritura igualita toda, miren, exacto, pero es que es cerro, uy, los vemos al próximo, ya me flotaba. Bueno, sí, de que pues, esto pues se ha hecho todo un preparativo, miren, allá están los pollos, ve, comiendo. Los pollos están comiendo hojas de repollo. Miren. Qué belleza de gallinas. Esas yo se las compré a la Bertita, miren. Esas más pollas. Esas más jóvenes. Esas gallinas yo se las compré a las suegritas. Son como 4 o 5, creo. Quiero comprar usted, lagarto viejo. Ni abierta. Increíble, pero cierto, yo le compré esas pollitas. Ah, ya le voy a contar una noticia. Vaya, pues. Pero olvidé una. Ah, va. Ya le puse pausa. Solo usted solo. Ya le puse pausa. No, solo usted solo no. Pues bueno, ahí ya me contó ya el chisme, la niña Berta, y pues yo no creía que esa señora estuviera embarazada, niña Berta. Si casi de la edad suya, ¿eh? Pero mire, pues. Una señora está embarazada. Yo me estaba contando la niña Berta, pero solo a mí, no quería que supieran ustedes. No, era otra cosa que me estaba contando la Bertita. Bueno, le Gaby. Miren mi amor allí, ve. Ah, pues Yurno, póngale mente, pues Yurno. Yurno, ya lo vamos a ir yendo, hijo. Yo no lo veo que. Yo le digo que si no me baña, no lo voy a llevar. Lo voy a pasar por unos lugares ahorita, Yurnito, es todo mío. Es todo mío ahorita. Lo voy a pasar por unos lugares. Donde hay niña huérfana. Sí, que ni ropita casi le llevan porque cortito andan. 24 van porque son pares. La uñita bien bonita, ¿verdad? Sí. Yo me puse una aquí en este dedo hoy, me quedó bien chulada, pero me la quité. En los otros, ponen. ¿Está bien? En este me voy a poner una. Así que saludos ahí para todos los que nos están viendo, mi gente. Miren, sí. Ahora que estamos todos en acción, haciendo la decoración. Haciendo la decoración. Hay que perder, pues. Pues sí. Hay que explotar todas las vejigas. De la emoción. Hay que era una loquera y explotar todas las vejigas. Martillazo. Así que miren, esta vejiga va. Aquí tienen un color bien chulada. No se vaya a ir esa. Ya va a comenzar el baile, mi gente. Ya va a comenzar el baile. Pero miren, ahí va quedando todo bien chulada, bien ordenadito, bien bonito. Y pues así funcionan las cosas cuando todo se hace con amor, dedicación, empeño y todo la cosa. ¡Salud, pues! ¿Qué pasa? Es que el voladito se le destrabó. ¡Vaya! Pero es la culpa de echar la gente. Se le destrabó, está Isha, dije. Ya vas a ver. Isha, güey. Isha, dije. Miren cómo anda esa cabellera, el chele, ve.
Da sueño, Chele. Seguimos en la decoración. Milton es como la... Milton es como la maquinita aquella que solo está inflando, inflando, inflando. Así que todo esto pues va en preparación ahí, pues, porque hoy es un día muy especial tanto como para Gaby y para Junior. Hoy es un día muy especial. Y en especial para Tanlito. Tanlito, él ahorita lo ve pues como un día normal y todo, pero para nosotros no, no es, va. Él de quitarle el pelo y a los Tanlitos es una prueba de muerte. Sí, es que eso no es fácil. Ese viejo, desde que le empiezan a apagar la máquina, empieza a llorar. Pero es que así era Juno, estaba chiquito. Bien. ¿Cómo que no me voy a acordar yo? Bien. ¿Cómo que no? Pilla, digo, Matías. Así que ahí vamos, miren, mi gente. ¿Qué, mamón? ¿Qué le pasó a usted? ¿Y las botas, hija? ¿Ah? ¿Ya se las quitó? Ya se quitó las botas. La Titi está triste ahorita. No sé qué le pasa a la Titi. Ahí está, miren, aquí Mario va por la banda derecha aquí con este. Con las vejigas. Ahí viene Junior con dos desde hace como 20 minutos, pero ahí vamos, Junior. No se me agüeve. Yo no he inflado ni una. Yo no he inflado ni una. Este tubo lo van a usar o lo habíamos metido ahí. Ya lo vamos a usar. ¡Ey, qué bonitas ya, hombre! No, hombre, son doraditas, bien bonitas. ¿Pero por qué son así? Sí, como peras. Sí, como peritas. Peras maduras, don. ¿Qué peras con las papayas? Son peritas, no son perotas. Sí, así. Dicen que las peras son verdes, pero yo cuando le compraba el carro de este color me las perdí. ¿Sí? De este ay, color. Ay, de una, de así. Hay de un, no, hay de unas así, hasta algo peluditas también. Vaya falso, pero ni le puede jalar a eso, porque tiene tope, ¿eh? Ajá. Mira, gente, estoy tratando de que quede redondita. No, hombre, así es el plante de ella. A ver, el estilo. Ajá. ¿Y cómo? Cuando tiene el estilo, ¿qué quieran quitárselo? No, ¿qué? Así de que ahí va, todo va quedando bonito. Por aquí tenemos a Jensi con una amiga de Norma, es usted, ¿verdad? Blanca. Pues mucho gusto, Blanca. Mira, acá está ayudándonos a preparar todo esto para que todo vaya quedando bonito y pues todo día chulada. Ahí vamos. Así es de que pues aquí va Jensi con Blanca preparando lo que es el repollo para la ensalada. Para la ensalada que se va a servir ahí a los demás invitados. Yo sé que muchas personas se van a echar el chasco, como decimos nosotros, ajá. Se van a equivocar por lo que estamos preparando. Por lo, ajá. Ajá. ¿Ya me entendió? ¿Va? Sí, ya más o menos. Ya más ratito va a decir qué es. Ajá. No, hombre, así que no se pierdan lo que viene a continuación porque pues esto va a estar llenísimo el día de hoy. Hoy va a haber casa llena. Ahí la invitación que no se vayan a perder esta serie de Juventud en Acción porque la verdad pues va a estar muy bonito. Es un día muy especial, un día muy muy alegre pues sí. Porque es otro día más que Dios nos ha dado de vida, ¿verdad? Así es, otro día más que Dios nos ha dado y pues mucho. Y un añito más ahí para ajá. Para Tanle. Así es de que pues le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí un día más. Y como les digo, no se pierdan ahí pues lo que viene a continuación porque van a haber bastantes invitados hoy, van a ver. De estos que va a ser el recaudito, ¿no? Claro que sí. Sí va. ¿Qué? Clarín de guardia, mis corazones. Qué hartada me voy a pegar así con todo el respeto que ustedes merecen. Porque ya ando hambre, lo digo. Es que fíjense, niña Berta, usted en Dios me contó aquel secreto, ¿va? De la señora que está embarazada, ¿va?
Pero es que la Mariela, usted ahí la ¿qué ve? Le dice? Mire, la Mariela usted la ve así y todo. Mírela, mírela. Se ve comida la tía. Y que no me da desayuno. Gracias a Dios, usted es el hombre de desayuno. Ah, pues bien, nos vemos al próximo entonces. Buscando consuelo, estaba viendo la niña, con la niña Berta. Que le digo bueno, que la. Yo terminé mi la, trabajo. Usted siente, descanse, niña Berta, cherengue. Bien. Que buscando consuelo estaba yo porque le digo que la María no me da desayuno. Que está bien, me dice ella, que no me lo merezco. Ah, vaya. ¿Quiere que no quede alivianado yo, pues? Así que los vemos al próximo video y aquí seguimos, seguimos. Bien, la madre.